Viewfinder, fresh perspectives through the lens of local filmmakers around the globe. Diario de mucha gente, un ciclista que anda en bici o lo tiene como medio de transporte es porque o es pobre o está loco. Pues el coche es estatus. Para mí la bicicleta es libertad, es tratar de transmitir esa libertad a demás gente. La metropolitana de Guadalajara ya rebasó el 1.800.000 coches, ya lo rebasó. La calle es como una jungla, que es el peatón, el ciclista y el automovilista. Nosotros también tenemos que llevar comida a la casa, ¿y qué? Es una intolerancia de los coches o de los automovilistas, de los que manejan. Somos 2,000 personas, 2,000 autos menos. Imagínense la contaminación que estamos ahorrando. Sí, pero vayan a agarrar otro niños que no van. Y en Guadalajara hay un coche por 3 habitantes. Agarren dos carriles, ¿por qué tres? Desde el primer recuerdo ya tenía bici. Todos los días me iba en bicicleta a la escuela. Me iba por donde yo quisiera, me regresaba por donde yo quería y si a veces me quería ir a otro lado, pues me iba. Para mí fue libertad. Fue más bien yo cuando andaba viviendo en Montreal. Y en una de las veces que vine para acá, que conocí a Yeriel, me invitó. Me invitó a uno de los paseos en bici en la noche. Y claro que mis papás me decían, no, estás, ¿cómo te vas a ir en la noche en bicicleta en Guadalajara? Te van a matar. Y como esa sensación de que vas en la calle con otra banda en bici en la noche, es algo muy, muy agradable y que de verdad a mí me pone muy de buenas. El movimiento ciclista en Guadalajara empezó hace 5 años y medio, más o menos. Unos chavos convocaron a un recorrido nocturno. Y ahí fue donde nos empezamos a conocer los que en aquel tiempo formamos que del Bici. La política de esta ciudad es basar su movilidad en el coche. Pues el transporte público es pésimo, no hay ciclovías, no hay respeto vial, no hay educación vial, no hay un reglamento que le dé lugar a la bicicleta como un medio de transporte.
la contaminación ya es una parte cotidiana de nuestra ciudad. La Organización Mundial de la Salud dice que la recomendación es que tienes que pasar de 20 microgramos por metro cúbico de concentraciones de contaminantes. Más allá del 20, de 20 microgramos, es muy malo para la salud. Y en Guadalajara estamos en 52. Y esa contaminación, el 70%, lo producen los coches. En México, en el 2010, hubo 14.800 personas que murieron relacionadas con enfermedades por la contaminación del aire. La Bicirred tiene una campaña que lo que pretende es que se cambien las normas ambientales que miden los máximos de concentraciones en el aire, que están súper desactualizados. Es de que la gente se dé cuenta de que no es normal esa nata gris y que esa nata gris nos está matando, literalmente nos está matando. Gel en Bici era un grupo de chavos y chavas que nos divertíamos andar en bici, queríamos promover los beneficios de la bici. Vaca le pone el nombre. Y lo que detonó al grupo fue el 22 de septiembre. Nos reunimos para platicar y decidir que teníamos que hacer algo para ese día, pues hicimos una convocatoria. No podemos esperar a que haya ciclovías para que la gente salga. Hacemos cada mes el paseo de todos y de todas. Es una manifestación mensual. Es salir a la calle y tomarla y decirle a los automovilistas, aquí estamos. Rodamos igual que ustedes. Tenemos los mismos derechos que ustedes. No hay que tomar un fusil, sino tomar una bicicleta y salir a la calle. Cuento que estamos haciendo un paseo ciclista que es el primer jueves de cada mes, en donde circulamos más o menos 3.500 ciclistas, un poco más, y que es un espacio para recuperar la ciudad y que por favor nos esperen un momento. ¿Listo? Andar en bici trae cambios personales y a la sociedad. Este 22 de septiembre, el sábado, es el Día Internacional Sin Auto. Se pide que dejes tu coche y que vivas la experiencia de no usarlo. Entonces este sábado nos juntamos por primera vez todos esos grupos y vamos a hacer esa rodada y retomar ese, darle un significado diferente a la calle. Van una, dos, tres parejas, entonces primero, segundo y tercer lugar, ¿nadie más? ¿Quién va a ir? Ponemos música que se van acercando. Buenas noches, pues ya nomás para recordarles que nos vemos el 22 de septiembre a las 5 de la tarde en el Parque Rojo. Vamos a tomar la ciudad. Nunca me imaginé que pasaran 5 años y todavía sigamos haciendo esto. Me gusta mucho al final la banda que se queda a bailar, la banda que se queda a ver un documental que ponemos. Pues hay varios que estamos dando lata. Lo bueno es que el 22 al parecer nos vamos a juntar todos a ver cómo se pone. ¡Vamos!
caer en bici como que hace un cambio y se hace un poco más formada la página, se hace más formalona. Empezamos a hacer otras actividades, más que un paseo. Sentíamos nosotros que necesitamos ser más. Empezar a como mandar mensajes a la sociedad así de que nos tenemos derecho a andar en bici en la ciudad y pues, el gobierno nos tiene que también garantizar. En el 2008 echamos a andar un proyecto que se llama Bici Blanca. Y la idea era instalar una bicicleta blanca donde se moría algún ciclista en la vía pública, en la calle, atropellado por accidente. No sé si ustedes sepan cuántos ciclistas han muerto este año en Guadalajara, pero van alrededor de 30. Esa realidad es la que nos motivó a continuar con el proyecto Bicicleta Blanca y a que sea una denuncia, poner la bicicleta, llevar un conteo y que eso a nosotros nos sirva como un argumento para después cuando uno dice ¿por qué no hacen ciclovías? Pues no es por antojo, no es porque nos queramos parecer a alguna ciudad europea, es porque se necesitan condiciones seguras. Debido a un coche mal estacionado como ese que está ahí, exactamente. Él quiso esquivarlo, al parecer, entiendo, y se cayó. Y el camión sur iba pasando. Y la... Pues andar en bici, todavía en esta ciudad cuesta la vida. Esa gente que todavía, que ya está consciente, que quiere hacer algo por su ciudad, que ve como la bicicleta un instrumento para un cambio de vida, le costó la vida. Nos acompaña el día de hoy Ariel Salcedo, integrante de GDL en Bici, para invitarnos y hablarnos acerca del Día Mundial Sin Auto. Pues sí, ya este sábado es el 22 de septiembre y ya por quinta vez en Guadalajara se va a hacer una actividad que están organizando casi todos los grupos de Guadalajara que hacen rodadas nocturnas o promueven la bicicleta con el transporte. Vamos a salir un rato a pedalear por la calle y pues hacerle ver a la gente que la bicicleta también es medio de transporte que también anda en la calle. Claro, es tiempo de pasar a la acción, como comentaba hace un rato Maite Cortés, y una alternativa es, pues, incursionar en estos movimientos ciclistas en Guadalajara como una forma también de concientizar acerca del papel que juega el automóvil en nuestras vidas cotidianas. Hay que atreverse también a andar en bicicleta. ¿Qué piensas, sí, Yael? La ciudad es un monstruo y de repente da mucho miedo salir a ella y es una realidad que no podemos esconder si hay muchos accidentes. Para eso también hay que salir con prudencia, sí, ya sea con tu casco, con luces, con ropa, con colores muy llamativos para que seas como muy visible. Pues bueno, pues los esperamos el sábado. Simplemente que le caigan y que se diviertan un rato y mandemos ese mensaje que sí se puede cambiar la ciudad. Vamos a hacer una pequeña instalación por el día 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto. Cuidado, ¿eh? En la zona centro de Guadalajara, poner un monumento de una bici de hombre, una de mujer, una de niño y una de adolescente. Y hacer una reflexión, poner una lámina con una reflexión sobre el uso excesivo del automóvil y de la forma responsable que a veces lo usamos, que nos causa muertes el coche. Es como la simbología de que este es el esqueleto de la bici, lo que quedó como el mexicano. Aquí en México la calaca también es la... Es un símbolo con la bicicleta esquelética. También es como parte de la simbología mexicana.
¿Ahí? Mariano Otero. Mariano Otero, en este punto fue la primera bicicleta blanca que instalamos en la calle Trueno. Cuando nosotros llegamos nos dicen, ustedes son los que ponen las bicis. Pues bueno, aquí está la bicicleta de mi amigo y era justo la bicicleta del chavo que habían atropellado. Para nosotros ha sido muy, muy simbólica, yo creo que para ellos más, porque hoy día la bici, tú podrás ir a verla, se está desbaratando de tan mal que quedó del accidente. Esa es una de tantas bicicletas que son muy simbólicas para nosotros. Sí refleja la realidad que hemos puesto desde chavos de 5 años hasta un señor de 97 años que andaba en bicicleta. No chilles, pues. Nos quedó bonito. No chingas. Lo que hacen los movimientos ciclistas es revertir esa política pública que hay de incentivar el uso del coche. Las soluciones para evitar esa nata gris es el uso de la bici. Pero mucha gente te dice, es que me da miedo porque pues es muy peligroso andar en bici en esta ciudad. Esos 97 personas que murieron en 3 años, 2 meses que tenemos la bici blanca, pues es gente que tenía a alguien cercano. Algún día, espero no, pero si no hacemos un cambio, puede ser alguien muy cercano a mí, o puedo ser yo. Creo que el movimiento ciclista en Guadalajara se ha hecho gracias a mucha gente. Más allá de un grupo, más allá de una persona. No me gusta que se centralice las cosas en una persona. Estoy consciente de que de repente se ve como una referencia. Entonces, si quieren alguna entrevista o algo, pues hay otra más gente. Movimiento no es una persona, no es un grupo, ¿eh? El movimiento somos todos y todas. Va Blue, no va Yeriel. Entonces en la parte de atrás va Don Gus y entonces todos los demás nos dedicamos a bloquear calles. ¿Sale? Entonces, que hace 5 años empezó con un grupo. Y ahorita es un recuento de los grupos que existen en Guadalajara. Ya somos 30 grupos. Que nos organizamos para pedir un cambio desde nuestras ideologías, desde nuestras formas de pensar únicas y diferentes. Esas ideologías de repente nos junta algo en común que es la bici. ¿Qué
necesito aquí. Yo les dije desde que partimos que no lo necesitaba aquí. Ustedes no hay bronca, pero ellos me están organizando. Me están haciendo el desorden, se suena la banqueta y pues no, la neta no, yo no los quiero. Ya está. Yo no sé, lo malo que sí quisiera saber una ruta. ¿Por qué? Porque a mí me lo están pidiendo. Sí, es que estamos viendo porque nos la cortaron de allá. En Chapultepec, sí, sí, sí. Entonces ahí como que una preocupación de los demás que hacia dónde vamos acá. Hicieron un botellamiento de coches, un tapón de dos coches. Ya me bloquearon el puente atarantado estos muchachos. Joven, ¿están de acuerdo que les sigamos o nos esperemos a que nos abran realidad? Tenemos un choque, ¿Un choque? Un choque, nada, tenemos que atravesar las vías para retirar los vehículos. Es lo que nos están informando a nosotros. No, si no se mueven ellos, tampoco nos vamos. Aquí no me voy a mover de aquí hasta que me abran los puentes. ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedamos! Yo ya estoy aquí en López Mateos, ya voy hacia la entrada de la salida del puente y voy a ver si realmente hay un choque, como dicen ellos. Buenas tardes. Oigan, ¿por qué cerraron el paso en el puente? Hay un choque. ¿Hay un choque? ¿De aquí adelante? Ahora. Entonces, vamos a darle la vuelta. Y en realidad ya limpió el choque y ya podemos pasar. Nos dimos una avanzada para darle la vuelta para ver si ya cuando vieron que estábamos llegando, pero dando la vuelta y de repente se quedó. Se acabó el choque. Pero bueno. Por allá. Ay. Antes era invisible, era un fantasma en la calle, que sabías que existía pero no lo veías. Y ahora sí te ven, ahora sí, aunque sea para decirte una grosería, pero ya nos ven. Algo está cambiando. Muy poco a poquito, pero va cambiando, va cambiando. Y eso creo que es cambios más profundos porque son de ciudadano a ciudadano. Me gustaría que esa conciencia siguiera creciendo. Y que ya un día la gente no se deje, pues. Que si el gobierno quiere hacer algo y la gente no está de acuerdo, va, salimos a la calle y no queremos. Porque ahora sí, este país se desarrolle escuchándose a todos y a todas. La bici, como instrumento, no excluye a nadie. Todo tipo de ideologías andan en bici. Eso me gustaría que siga la bici construyendo en la sociedad.